El otro día estaba yo viendo en la televisión el discurso optimista de un importante político cuando se fue la luz. Cuando vino, persistía la imagen, pero había perdido el sonido. Y yo no quise perderme la continuación de ese discurso. Pero para mi sorpresa, el mensaje que me estaba comunicando ese señor no tenía mucho que ver con las palabras que había dicho con anterioridad. ¿Y eso por qué? Pues porque me estaba emitiendo una comunicación no verbal con sus gestos, con su cuerpo, con su expresión toda. Esto nos pasa diariamente. Hay estudios en los que se dice que cuando nos comunicamos, el mensaje a través de las palabras no alcanza ni a un 10%. La entonación es también una parte importante, pero sobre todo es lo que comunicamos con nuestro gesto y con nuestro cuerpo, casi un 80%. Por eso, un actor se considera bueno cuando, independientemente de lo que diga, su actitud, su gesto, su expresión, pues nos hacen creíble el personaje que quiere representar. Mire, en la política, pues los políticos están como en un escenario. Y por eso yo me imagino que en la preparación de los políticos, además de enseñar la oratoria, aunque a muchos no se le nota que le han enseñado oratoria, pues también le instruirá sobre cómo controlar su gesto para que el mensaje no verbal que emitan concuerde con lo que dicen sus palabras. Pero claro, de pronto viene la pregunta inesperada, la interpelación fuera de contexto, y entonces al tener que contestar a esas preguntas, pues se esfuerzan y podemos ver qué es lo que en realidad nos están diciendo. ¿Y qué cosas podemos observar para poder analizar esta comunicación no verbal? Pues mire, lo hacemos todos empíricamente. En primer lugar está el rostro. ¿Cuántas veces la expresión de los ojos desmiente una sonrisa? Los ojos tristes. También el ceño fruncido. Hay otra cosa muy importante, que es el lenguaje de todo el cuerpo, pero particularmente el lenguaje de las manos. Con los gestos que hacemos con las manos estamos expresándonos muchísimo. También está la actitud que cogemos con todo nuestro cuerpo y los pequeños tics que tanto dicen de determinadas personas que los repiten en una circunstancia que nos hace pensar, cuando los volvemos a ver, que otra vez tiene el mismo problema. Y también cuando hay un grupo de personas, las posturas que toman entre sí, pues nos enseñan mucho sobre su interrelación. Si quieren saber más del tema, hay un clásico, hay un libro clásico de este tema, que es el de Flora Davis, que aunque tiene más de 40 años, sigue siendo totalmente vigente. Bueno, pues les voy a sugerir que hagan una experiencia. Cuando haya una reunión, pues por ejemplo, pues del Congreso o de la Junta de Andalucía, o una reunión política de alto nivel, quítele el volumen al televisor y observen. Entonces estoy segura que van a llegar a unas conclusiones de lo más interesante y de lo más sorprendente.